¿Qué onda hermanitos, ¿cómo andamos? Aquí de nuevo el MH. Así es, hoy les traigo un recuento un poquito a lo largo de lo que han sido los años, qué comprar. Justamente eh, ya estamos eh, bien entrados eh, ya para la última recta del 2024 y qué comprarte. Va, vamos a hacer esta serie de videos, espero que les gusten. Se pueden, pueden dejar todos los comentarios que quieran para apoyarnos, para decirnos, oye, creo que te faltó esta, yo hubiera metido esta por esta razón, por el otro, no nada más porque, ah, pues es mejor esta, no, bien justificado, oye, yo te recomiendo tal por tal, 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 ah, ok, muy bien, y se puede considerar y podemos ir modificando todos estos videos que vamos a hacer. Este no es un top, este es, eh, porque el top realmente es mis gustos y aquí lo que voy a hacer es... Eh, hablar de las réplicas. Ojo, aquí sí voy a hablar desde mi presupuesto, ¿va? Desde eh, los precios que yo manejo. Si tú me dices, oye, es que en, merc en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, en AliExpress, este, en Wish, en, no sé, inclusive Shane. Me parece súper económico, no importa, yo estoy hablando de los precios que yo manejo y qué te recomendaría y qué no te recomendaría hoy en pleno 2024 comprar. Y el día de hoy empezamos estos videos con réplicas cortas, ¿va? Vámonos por réplicas cortas, lo que se conoce como pistola, tal cual. Entonces, o secundaria para los conocedores, ¿vale? Entonces, ¿qué me compraría en el 2024? Yo en quinto lugar recomendaría, claro que sí, eh, lo que es la Walter, que es una Desert, una versión de Walter, que es una versión grande. ¿Y por qué recomiendo esta réplica, mis hermanitos? Yo esta réplica la dejo por eh, tiene, eh, tenía ciertas características muy buenas, que por ejemplo eh, a pesar de ser pequeña traía rieles, podías montarle eh, que es eh, lámpara, láser, traía una buena capacidad, traía una pila muy buena lo cual ayudaba bastante, entonces era una de sus ventajas, pero pues su gran desventaja, si lo quieres ver así, es que el motor, el depósito iba por arriba, ¿va? Que le resta muchísimo, pero en este top realmente no vamos a encontrar tantos, perdóname, en este recuento no vamos a encontrar tantas réplicas que tengan el cargador abajo, ¿va? Porque aún siguen siendo muy escasas y muy caras en México. Entonces, si vamos por eso, yo me quedaría en, eh, con la Walter, ¿va? El precio aquí sí eh, va a variar muchísimo, pero eh, es una réplica relativamente cara para hacer una secundaria, aunque es muy buena y una calidad de interno muy buena. Ahora, ¿qué compraría en cuarto lugar? Para cuarto lugar, mi hermanito, si andas buscando una corta, yo me quedaría con X5, ¿va? X5 está montada en una Colt 1911. ¿va? Es una réplica más grande. Esta sí es de cargador y esta es la única que vamos a encontrar en todo este recuento con eh, cargador eléctrico, que son los cargadores de mayor capacidad y de mayor velocidad. vale. Trae retroceso, viene en un material muy bueno, pero si me vas a decir, ok, MH, muy buenas características. X5 sí es una chulada disparando todo esto. ¿Por qué X5 no está dentro o sería tu primera opción? Una, porque sí es un presupuesto caro. ¿va? De todas estas, X5 es la más cara. Entonces, eh, invariablemente, pues, debes gastar mucho dinero por una corta. Cuando con este presupuesto puedes comprarte una, un asalto, digamos, un fusil grande, eh, en una categoría de octava generación. Ya hablaré de lo que recomiendo para comprar como fusiles. En otro video, pero ahorita que estamos en esta, por eso dejo a X5 en esta posición, porque es una réplica relativamente costosa para hacer una réplica pequeña. Tiene un par de cosas que no me encantan. Otra es el color, viene toda anaranjada, toda la riel superior viene naranjado. Si sí trae retroceso, si sí es muy buena, eh, pero el que sea anaranjado realmente dices, ah, no me encanta MH, que venga en ese color y yo te lo compro. Tienes toda la razón. Pero, pues así la hizo el fabricante. Y pues si la quieres toda en color negro, tienes que mandar a pintarla todo esto. Aunque el plástico es muy bueno, pues el color sí te resta. Y su tercer defecto, que para mí no me encanta, es que no traiga un depósito más pequeño o más pensado para la pila. Ojo, eh, no puedes pedirle mucha potencia y una pila de buena capacidad y todo en el espacio de una corta. Es muy difícil, es muy, muy difícil. ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero esto aumenta los costos de manera astronómica. Entonces, esta réplica eh, trae eh, la batería donde es la, 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 la lámpara, donde va su lámpara, ahí es donde se guarda. Entonces, si tú dices, ah, pues le quito la lámpara, sí, pero vas a traer colgando la, la batería. Entonces, es por esa razón que X5 trae esos que digamos tres grandes defectos: el color, eh, que la lámpara va en, ¿cómo se llama? Perdón, que la batería va donde la lámpara. El color con el que viene hecho serían yo creo que lo más así que no me logra encantar y pues el presupuesto son sus tres defectos que la terminan eh, dejando en el cuarto lugar a pesar de ser una réplica espectacular que le da batalla uno a uno a, los, eh, a las réplicas de octava generación en su gran mayoría, ¿va? Entonces ese sería el número cuatro. Y bueno, no lo mencioné, esta debe estar en el rango de los 2000 y fracción 2200 aproximadamente hoy en pleno septiembre de 2024. Te repito, si tú la encuentras en otro precio súper bien, yo ese es el precio que manejo. ¿Va mi hermanito? ¿Cuál sería mi tercera recomendación? ¿O en qué, qué dejaría en tercer lugar? Claro que sí, una de las más confiables, una de las más vendidas en todo México, Justin. Es una réplica que. Fue de las primeras que llegó a México, que se ha mantenido a pesar del paso de los años, sigues encontrándotela en donde sea. Y esa es una de sus ventajas, que quizás X5 no la vas a encontrar donde sea, que quizás este, la Walter tampoco la vas a encontrar donde sea. Y pues, las siguientes también te están dando un poco, pero Justin la vas a encontrar en el mercado, en el Tianguis, en Mercado Libre, en, o sea, la, la hay donde te pares. Hay una Justin, realmente esa es su gran ventaja. Son económicas. No te voy a hablar de que son lo más brutal que hay en el mercado, porque la verdad es que no. Pero Justin es eso, es una réplica económica y dentro de lo que cabe, buena, ¿va? Eh, al paso de los años han ido evolucionando mucho. Yo creo que esta réplica tiene cinco o un poquito más de años en México. O sea, antes de que yo llegara al gel, Justin ya estaba, yo sigo en el gel y Justin está. Justin es imbatible, ¿va? Ha pasado las generaciones, han evolucionado y sigues encontrándote Justin. Va a variar muchísimo el precio, aquí sí te digo, pero una Justin promedio, mis hermanitos, es que sí es muy variable la temporada, el lugar, la, la versión y todo esto, pero en promedio, pon tú que vas a encontrarle entre 300 a 400 pesos, va variando, te repito, cambia muchísimo, pero es muy confiable, tienen una batería relativamente buena, son réplicas que si dejas botadas este, no sé, seis meses, cuando la vuelves a usar, jala, entonces, eso es lo que me encanta. Y sus engranes, pues al ser una réplica tan comercial, es fácil de conseguir si te llegan a dañar, fácil, entre comillas, ¿va? Pero esto es lo que lo hace que llegue al segundo lugar, al no ser ni la más poderosa ni la más realista, porque sí baja por gravedad, pero realmente, este, le, le, se gana un lugar bien a pecho, se lo tiene bien ganadito lo que es Justin porque ha sido una réplica de batalla y seguramente muchos de los que empezamos o estamos en el gel pasamos sí o sí por una Justin. En algún momento cayó en nuestras manos y dijimos, ok, vamos a algo más padre, pero Justin ha sido la base o el inicio para muchísimas personas. Por eso se queda en el tercer lugar y le logra ganar a X5, que es un maustrazo, mis hermanitos. Ahora, en este recuento, en el número 2. Vamos a dejar una de las que para mí es mis favoritas porque está muy bonita estéticamente, me gusta mucho porque es una réplica pequeña, yo soy de mano pequeña, me encanta que sería la P226. Aquí en México la vamos a encontrar con marca Kongling, que es una de caja verde, exactamente. Entonces la vamos a encontrar con ella y hay diferentes versiones. Hay P226 que parece que trae el cargador extendido y P226 con el eh, que trae normal, que no trae el cargador extendido, ¿va? Entonces, esas son las que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que cambia? Sí hay variaciones. ¿Por qué? Eh, la que es con el cargador que parece extendido, ahí donde está el cargador, es donde se coloca su batería, una batería más grande. No tan rápida, pero sí más grande. La que es la de la que es cargador normal, que no es extendido, mis hermanitos, trae una batería de lipo pequeña, pero que te da una velocidad brutal, pero se acaba muy rápido. Si tú me preguntas, MH, en pleno 2024, ¿por cuál te irías? Yo por la de lipo. Pues realmente me gusta más que, que sí si le aumente un poquito la velocidad y un poquito la potencia de esa batería de lipo. Es una chulada. Y por sí sola, la batería de lipo vale más que toda la réplica. O sea, si igual tiras la réplica a la basura y te quedas la pura batería de lipo, vale muchísimo más. Dato: réplicas de, eh, de las generaciones más nuevas que son eléctricas, pero que son una brutalidad como las que van a estar viendo en el canal del MH que utilizan una batería muy pequeña es compatible con la de con la esta de Justin, puedes comprarla Justin, tirarla a la basura y sacar la batería y con eso salvar esa réplica para que no los engañen ni les quieran vender esa réplica, porque la batería por sí sola Te la vendería mucho más caro que con toda la réplica, pero bueno, es una réplica muy buena, una réplica pequeña con un cargador de capacidad bastante amplia. Yo creo que de todos los que traen de gravedad, no es cierto, si sí le logra ganar Walter, pero Warte porque trae este la granadita. Pero este es muy grande su cargador. Es de casi, pues, no el doble, pero yo creo que sí es mucho más amplio que eh, lo que es Justin. También es muy confiable, es un motor muy bueno eh, para hacer pequeñas trae muy buen alcance, una muy buena velocidad y es muy estética. A mi gusto personal creo que es este, muy, la más bonita tal cual. Y te digo aquí en México la vamos a encontrar bajo la marca de Kongling. Internacionalmente no existe Kongling ya lo sabemos. No recuerdo cuál es la marca, pero ves de hecho la puedes buscar, y la encuentras en páginas australianas, americanas, o sea es una réplica que está ahí eh, y de batalla. También tiene ya sus buenos años en México, no como Justin, pero yo creo que sí ya tiene sus cuatro añitos aquí en México y sigue siendo de batalla el día de hoy, ¿vale? Entonces yo por eso la pondría. Su costo, mi hermanito, igualmente va a variar muchísimo donde la encuentres, pero esta generalmente ronda entre los 400 y los 500 pesos. Y su, sí, generalmente es un poco más cara que Justin. Pero eh, creo yo que realmente vale la pena pagar ese extra. Ojo, estoy hablando de la de batería de Lipo porque se vale que me digas, es que encontré la P226, este, 200 pesos más barata, pero trae, sí, pero la que acuérdate que la que trae el cargador extendido no es tan buena. Yo realmente prefiero la de Lipo, pero en general son buenas réplicas las dos, pero la de Lipo es la que aquí manda y de la que estamos hablando el día de hoy, ¿va mi hermanito? Entonces sería eso. Y ahora sí. En el número uno, sin dudar algunas, en este gran recuento, ¿qué comprar en este 2024 para una corta? Yo me quedaría con Super Glock. Así, ah, mi hermanito, tal cual. ¿Por qué? Tiene, siento que tiene más pros que contras. Hay, hoy ya en el mercado encuentras un sinfín de versiones: la hay toda negra, la hay con el riel corredera este rojo, azul, café. Diseños este, que son completamente lisos, unos que son este, pues no sé, como, como perforados, que lo hace ver un poquito más agresivo. Está bastante padre. Trae una pila pequeña, pero de muy buena calidad. A pesar de ser este, la réplica que trae. La batería que trae la réplica es de muy buena calidad. Es una lipo, lo cual te da una velocidad considerablemente buena, a pesar de ser mecánica. Ese es uno de sus grandes defectos. Digamos, ese sería su principal defecto que el cargador es mecánico, pero estamos hablando de que sube por cargador, que ya nos olvidamos de las miras arriba, que son los depósitos que eh, habían ocupado, estas, estos depósitos los habían ocupado en esta lista, lo ocuparon tres réplicas, lo que es Walter, lo que es P226 y lo que es Justin, utilizaban este, esta sube por cargador, al igual que X5, va en el cargador el gel, ¿va? Eh, pero la diferencia con X5 es que esta va a rondar la mitad del presupuesto, entonces eso es lo que le abre el lugar. Me encanta eh, la capacidad que hay de, eh, de conseguir versiones, o sea, puedes decir, es que mi uniforme es café como es en mi caso y yo mi réplica es café, claro que sí. Oye, pero es que la, a mí me gusta el azul o el rojo por seguridad, claro que sí, yo la quiero en negro, también la hay por, para más realismo, o sea, hay muchas versiones de esta misma réplica, ¿vale? Eh, eh, casi todas las versiones, también hay variación de versiones más económicas, más equipadas, pero casi todas las vas a encontrar con tres cargadores: el cargador corto, el cargador extendido y el cargador de tambor, como X5. X5 también trae los tres cargadores, pero te repito: el tema de que se vaya al doble del costo de terminó matando X5 y en Superglock es mucho más económico. Aquí sí, también depende de dónde la encuentres, qué versiones. Hay una que trae mira, hay una que trae láser, una que solo trae dos cargadores, hay una que sí trae los tres cargadores, hay una que solo trae un cargador, eh, hay una que no trae batería de lipo y le meten una batería más sencilla. O sea, hay muchas variaciones, pero a la que específicamente yo me estoy refiriendo, que es la que trae tres cargadores y trae batería de lipo, mi hermanito, esta la vas a encontrar usualmente en un precio entre los. Eh, 900 a 1000 pesos, eh, no es cierto entre los 800 a los 900 pesos usualmente va, ya va cambiando si es la versión con Ronnie que si es esto, que si es el, pero generalmente las vas a encontrar en este precio por lo menos con el MH, te repito si tú la encuentras en otro precio, increíble yo no sabría decirte si es la misma, si cambia, si no si esto, porque también al ser una réplica de las que más aceptación ha tenido como corta eh, vas a encontrar en el mercado con muchos fabricantes, o sea, no es de un solo fabricante, la vas a encontrar con unos que sí te da unos muy buenos 18, 20 metros, que dices, wow, para hacer corte está espectacular, como vas a encontrar fabricantes que traen de 6 a 7 metros y dices, nan, en serio, esto recomiendo el MH, pero depende mucho la marca del fabricante, ¿va? Entonces, no todas son iguales, no porque estéticamente se vean igual por fuera, quiere decir que por dentro vengan iguales. Aquí sí hay una variación. Muy considerable, ¿va hermanito? Pero esa sería, sin lugar a dudas, la réplica que más te recomendaría comprar como corta o como pistola que se le conoce tal cual o como secundaria en 2024. Yo me iría por esa, pero aquí está todo. Ya viste los modelos, ya escuchaste sus pros, sus contras, qué ventajas tienen, qué ventajas, eh, cuáles son sus defectos. Y pues esto sería lo que yo te recomendaría en septiembre del 2024 para comprar en cuanto a, te digo... Pistola secundaria o este, como corta, va, serían estas sus ventajas, mis hermanitos. Y pues bueno, voy a dejar hasta aquí el video. Espero que te haya gustado, espero que te sirva de algo. Y pues ya sabes, en los comentarios es súper válido que digas: Oye, MH, creo que te saltaste la tal por esta razón. Ah, bueno, pues sabes que tienes razón o tal. Entonces, claro que sí, mi hermanito, sí es súper comprensible que tú tengas, pero ya lo saben, para que sean tomados en cuenta son argumentos sólidos, no nada más. Ah, pues te faltó esta porque yo digo. No, mi hermanito, tu opinión en ese caso, pues no está bien fundamentada, pero si me dicen, MH, te faltó esta porque considera que trae muy buena pila, una muy buena capacidad y es muy. Ah, ok, pues tienes razón, quizás lo hice mal y sea necesario rehacerlo. Este ranking re o este recuento. Obviamente que no va a ser definitivo va a ir cambiando con, eh, conforme van llegando modelos conforme llegan o se abaratan o cambian o todo esto se va a ir actualizando va esto los vamos a estar haciendo pues relativamente seguido yo creo que antes de diciembre volveremos a hacer uno por si cambian las cosas y si no cambian ya veremos qué es lo que va llegando no pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video, mis hermanitos. Si ya lo viste completo, te pido que compartas, que le des me gusta, para que más gente pueda tener acceso y tengan una idea general de lo que puedes comprar como réplica corta en 2024. Sale, mi hermanito. Te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima.